comenzamos ya, primer bloque de la Mesa Chica. Les decía en el arranque, ¿no? Hoy recibimos a Oscar de Olivo, a quien saludamos, ya está aquí a mi lado. ¿Cómo andas, Oscar? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por venir. Te hicimos subir escaleras y todo, ¿eh? Y más de todo en un emprendimiento nuevo para nuestra zona y que estoy segurísimo que va a tener un éxito total. Ojalá. Por los componentes que veo acá al frente mío, estamos, y después ya de por sí la cooperativa, todo lo que está encarando en la zona nuestra, lo hace bien. Por ahí hay algunas protestas porque dicen que algunas cosas son un poquito caras. Sí, sí. Pero, como todos, como, viste, que uno siempre cuida el pero manguito. Cuando queremos buenos servicios tenemos que pagar. Totalmente, ¿no? Totalmente. Si no, no podemos pedir esperas al olmo, ¿estamos? Es así. Hay que hacer las cosas bien, razonables. Y tenemos una cooperativa que para no es porque estar acá en la misma, no, en un lugar que de la cooperativa, porque no tengo que hacer mis críticas, la haría acá también. Por supuesto. Pero siempre he sido, digamos, un hincha, como dice, de la cooperativa. Un hincha de la cooperativa. Porque todos los emprendimientos. Yo vengo de la época en Colonia Carolla, cuando teníamos la cooperativa, se instaló acá, la usina primitiva. Fue, claro. No sé si vos conocerás. Hemos leído un poco de la historia, que sí, había una empresa privada que prestaba. De Gardiol y Maruco. Así es. Perfecto. Gardiol y yo no me hubiera acordado jamás de los apellidos. Yo me acuerdo perfectamente. Lo estoy viendo como si eran dos señores emprendedores con unos motorazos. Primero un motor chico, pero después fueron agregando potencia. Potencia. Sí. Y sinceramente nos brindaron, bah, no es esto, por supuesto, sí, lo que hay, sí, pero el servicio que hacía falta en esa época. Era un lujo para Colonia Carolla, fue un lujo. Claro. Nosotros empezamos allá, fuimos uno de los primeros en instalar. Nosotros tenemos la luz, por ejemplo, la de Caruro. La de Caruro. ¿Sabes lo que es la luz de Caruro? No, no tengo idea. ¿Listo? Todos los días se aprende algo nuevo, Oscar. La luz de Caruro, mira, el Caruro, como si fuera pedazo de piedra, ¿estamos? En un tacho con agua. Bien. Y pones el pedacito de. No, bastante carburo. Ah, bien, bien. Entonces, el carburo después vos, eso ahí va produciendo un gas. ¿Qué ese se va? Gas, ¿sí? Están las conexiones en distintas partes de la galería o la cocina, donde sea. Vos abrías la llave, ponías el fósforo y el gas venía y se prendía y tenía la luz. Ah, pues tremendo eso. Mira vos, ¿no? No sabía. Oscar de Olivo para. Yo quiero aclararte que yo soy Florentino Oscar. Florentino Oscar. Florentino Oscar. Mira vos. Nada más que todo el mundo me conoce por Oscar. Por Oscar, sí, Florentino. Sí, sí. No, todo el mundo, digo, la zona nuestra. Claro, zona, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, Oscar, le contamos a la gente, quiero hacer una breve presentación porque, bueno, Oscar es así de hablar mucho. Vos sos un conversador nato, ¿no? Me agrada hablar lo justo y necesario. Oscar es empresario, es uno de los de las personas que. No, fui empresario. Actualmente están, bueno, mis hijos. A uno le queda el legado de haber sido empresario, por supuesto. Claro. 94 años actualmente. Sí. ¿Ya estás retirado totalmente de la actividad? En enero 18 cumplo 95. 95. Entonces, Dios mediante, espero con un pequeño esfuerzo a ver si me deja. Estamos, si no llegara a Francisco, que anda haciendo tantos favores por el mundo. Que te dé unos días más. Que pida de arriba. Bueno, pero ¿te gusta vivir? ¿Cómo disfrutás la vida? ¿Cuáles son los pequeños, bueno, placeres de la vida? Yo de niño, ¿querés que te cuente primero la historia de mi padre? ¿Puede ser? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué más o menos qué tenés? Estamos complicados de tiempo. Viste que la televisión es cortita. Por eso. Pero haz el resumen. Sí, mi padre vino de Italia y con otros hermanos. Vino de 5 años. A los 11 años, gringuito. No había que pedirle muchas cosas a la vida. No había comodidades. Sí, sí. Entonces un tío lo lleva a los ferrocarriles que pasan por acá por Jesús María, ya estaban llegando a Tucumán y lo lleva para 11 años. 11 años, a trabajar ya. A trabajar. A trabajar. Que hoy no podría entrar. Imposible. Pero en aquel tiempo sí, pero entró como ayudante de cocina. Ayudante de cocina. Mira. A los 2 años, por su aptitud, como era, pasaron de mozo.
de mozo. A los dos años siguientes, ya teniendo 15, los ingenieros de la obra y los arquitectos de la obra de los ferrocarriles lo llevaron a la oficina. A las oficinas del ferrocarril. Del ferrocarril. Y mi padre allí aprendió, no fue a la escuela nunca. Fue 4 periodos de intendente con el carro ya. Qué bárbaro, ¿no? ¿Estamos? 4 periodos. En aquellos tiempos no era 4 años como ahora, eran 2 años. Uh-huh. Pero era una persona que los hijos de él, los mayores, que fue, por ejemplo, Luis, Amadeo, que fueron a la universidad, Salesiano, otras instituciones para estudiar, uh-huh, ninguno pudieron competir con el padre en calidad de preparación para ortografía, caligrafía, que en el tiempo se usaba mucho. Era un autodidacta. Exactamente. Era un tanque terrible. Sí, claro. Sí. Y así fue que inició con su negocio ahí, en donde hoy la playa de estacionamiento de Super 1, sí, ahí era la casa donde él le alquiló un señor Forgiarini. Forgiarini fue un hombre más rico que vino de Italia, de Colina Carolla, uh-huh, junto con un señor Juan Portesio. Eran las dos fortunas más grandes, sí, más importantes. Y ahí comenzó una pequeña almacén. Ahí empezó una pequeña almacén. Bien. Y tal es así que medio picaflor mi padre. Medio picaflor. Sí. Mi madre, le faltaban 4 meses para casarse con un señor muy rico de Córdoba. Ah, no me digas. De apellido Bornanzini, que tenía una mueblería muy importante, una más importante de Córdoba. Ya tenía la casa lista y hasta en aquellos tiempos de abandonar una perspectiva de matrimonio ya con todo listo. Sí, sí, sí. Y papá empezó a... Mamá iba a comprar el negocio, azúcar, hierba, y empezó a charlarla. Era clienta del local. Sí, y después se quedó con el pobre y dijo al rico. Un lío en la familia. ¿Cuántos hermanos fueron ustedes? 14. 14. 14 hermanos. Sí. Pero hicieron las cosas bien, mi madre y mi padre. Sí. 8 mujeres, más mujeres que hombres. ¿Más mujeres? ¿Y sí, por qué decís que hicieron 8 mujeres y varones? Porque la mujer siempre más, para la casa, para los padres mismos, cuando viene, especialmente cuando se avanza en la edad, los hombres vuelan. Las mujeres son las que te van a apoyar toda la vida. Siempre. No digo que es... infalible la fórmula. Sí, pero en un 70% no le erro. ¿Estamos? De eso estoy segurísimo. Pregúntenos. ¿Sos radical, peronista? Yo de chico era socialista. Uh-huh. Sí. ¿Socialista? Socialista, sí. Yo era muy lector y me encantaba los como de la Cámara de Senadores de Buenos Aires y diputados. Uh-huh. De senadores, especialmente yo tenía, para mí mis ídolos eran Alfredo Palacio, Lisandro de la Torre, Repeto, bueno. Leyendas del socialismo. Era leyenda. Entonces había para alimentar esto y hasta el corazón, como quien dice, ¿no? ¿Y sos socialista? No, después un hermano mayor, Amadeo, radical, de cuna, él venía ya con unas inyecciones medias fuertes, me empezó a convencer, claro, el socialismo no, en la Argentina no. Claro, no tenía futuro electoral, digamos. Exactamente, claro. Vení con nosotros, bueno, al final... Te volcaste el radicalismo. Bueno, ya me vas a contar si has tenido algún contacto con algún dirigente radical de peso. Me imagino que sí, en algunos en los años que has vivido. Hacemos el primer corte, ya regresamos en un ratito y hablamos con... Seguimos hablando con Oscar Dolivo, que pasó incluso por la crisis del 30. Tiene tanta historia este hombre que tendríamos que hacer como 10 mesas chicas para... Pero queremos hacer un breve extracto con él aquí. Ya volvemos. Segundo bloque ya de la mesa chica, arrancamos, bueno, la verdad que los cortes son imperdibles también, espero que los técnicos hayan grabado los cortes porque son muy jugosos. Y si no, ¿cómo funciona? Y sí, totalmente. Oscar, ¿cómo ibas a la escuela en tu época?
ibas en alguna escuela en particular de Caro? No, escuela provincial. Provincial. Provincial Ortiz de Ocampo, acá de Jesús María. Que es la que está. Ah, venías a Jesús María. Sí, sí, a Jesús María Caballo todos los días. Y eso sí, pasaba por la casa de un íntimo amigo, José Alfredo Nanini. José Alfredo Nanini. Que fue intendente de Jorge Caroya. También intendente. Fue empleado nuestro también. Ah. Después, con los años, fue empleado. Y lo traía, él traía, venía en bicicleta. Uh-huh. Entonces yo pasaba por la bodega de ellos, de los Nanini. Claro. ¿Por la avenida? Sí. No, no, adentro. Ah, adentro. Norte adentro, 500 metros adentro. Bien. De la casa del doctor de Olivo, no sé si vos conocés. Sí, sí, no, ahora me ubico donde queda la bodega. Adentro. Iba y lo buscaba, como había, no había asfalto, era camino de tierra, claro. Arenoso, y en bicicleta había que echar la brava, y cuesta arriba. Tenemos de las vías del ferrocarril hasta el 15, ¿sabes cuántos metros hay de desnivel? No. 13 metros. 13 metros. Y justo da, la vía del ferrocarril da con la cabeza del Cristo de la iglesia del 15. Ah, mira. Exactamente. Uno no se da cuenta a veces. Bueno, entonces yo iba a buscarlo en Nanini. Y la madre, doña Adela, la mamá de José Federalini, va a mi madre y le dice: Catarina, no le hagas la merienda, ojalá que venga a casa. Ya que yo lo ataba en la montura inglesa que tenía, sí. Tenía un gancho atrás, lo ataba a Nanini. ¿Con una piolita? Piola, sí, y lo traía. Era cuesta, a tiro. Después, cuesta abajo no había problema, claro, era, claro. Era fácil. Pero cuesta arriba, era, lo llevabas. Así que lo llevaba Jesús María, mi amigo Nanini. Bueno, ¿y acá qué? ¿Dejaban los caballos dónde? En los corrales del ferrocarril. Ahí tenían como acá corrales. Teníamos, lo atendía muy bien. Soy Zorrosa. 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 Uh-huh. Una familia radicada en Jesús María. Uh-huh. ¿Estamos? Y cuando acá la directora nuestra era señora Olmos. Olmos. Los Olmos, que ha sido de Santa Catarina. Muy bien. Y mi maestro, por ejemplo, en sexto grado. ¿Tenías un maestro? Maestro. Un gran maestro. Juan de Dios Merlo. Juan de Dios Merlo. Sí, un maestro de alta calidad. Él fue tu maestro. Ahí iban los Victori, iba Tretel, uno que le dice el Espirucho, el padre viene a ser el abuelo de los dueños de la estación de servicio. Claro, el abuelo de Leonardo. Y... Exactamente. Mirá vos, ¿no? Sí. Y digo, después de que uno salía de la escuela primaria, ¿cuál era el destino para alguien que vivía aquí en nuestra zona? ¿Vos tenías ya previsto... trabajar, no, yo estudiar. Ya con mi padre, con la crisis. Uh-huh. La crisis de... El 30, el 31, ya terrible. Se compuso en el 35, que empezó la lluvia. ¿Cinco años de crisis? Sí, cuatro o cinco años. Porque la crisis, cuando viene dura, uh-huh. Después hasta recomponer te lleva varios años. Uh-huh. Y más, nosotros fuimos a la quiebra. Fueron a la quiebra. Teníamos convocatoria de acreedores. Te lo digo así. Sí, sí, sí. La realidad no hay que esconderla nunca. ¿Y cómo se salvaron de eso? Y acá Crono dio 5 años sin interés en aquellos tiempos. 5 años sin intereses para pagar la deuda. Algo que no existe. Olvídate. ¿Y pudieron salir así? Y salimos porque vino buena lluvia. Por ejemplo, te doy un ejemplo. El quintal de maíz, o sea, los 100 kilos de maíz, sí. Costaba en la época de la crisis $1 el quintal. Un peso. Para venderlo, un peso el quintal, los 100 kilos. 100 kilos, nada, no valía nada. No, en aquel tiempo un peso era plata. Claro. Entonces, pero ya asomaba la guerra en Europa. Asomaba la guerra y empezaron los tambores a susar. Y en el año 35, 36, ya se estaban armando allá y necesitaban alimento. Comida. Claro. Empezaron las grandes lluvias acá en la zona nuestra, unas lindas lluvias, y por supuesto el campo empezó a resurgir. A resurgir de nuevo. A resurgir. Y ahí se levantaron. Pero el resultado, ¿no? Pero nos levantamos. Al cabo de un rato de estar en confitería con uno de los que el bisabuelo de él nos dio la mano para levantarlo, mi padre. Estábamos fundidos. Claro. Y este el cereal empezó a querer repuntar, ya se venía y va a ver don Antonio Gullón, que era suegro de Foriarini, este de la fortuna, fue, sí, estaba, claro, se casó bien don Antonio. y va mi padre a hablarlo, muy sí. Compinche de mi padre, va a hablarlo para pedir un préstamo,
Y yo le dije, ¿cuánto necesitas? Mano. A mi padre era brasileño, decía mano. Mano. Como otro dice nano, sí, por ejemplo. Sí. A él le lo puedo. Y mano dice, ¿cuánto vas a necesitar? Y mira, es mucha plata, pero no sé, si hacer lo que vos podés. Sí, le sonó el celular. No sí. sea problema, no hay problema. Puede. Puede pasar. Deme, deme. No. Ahí lo pagamos, ahí lo pagamos, ahí lo pagamos. Ahí está, perfecto. Bueno, ¿y qué pasó con el préstamo? Y bueno, y llegó don Antonio y le dije, bueno, ¿cuánto? Y 40 mil. 40 mil pesos. Pesos. Era. Sí, sí, sí. Millones de ahora. Mirá los ceros que le han quitado. Son un montón de ceros, así que hoy sería una millonada de plata. Totalmente. Y le dije, bueno, vení mañana y te preparo la plata. Así de simple. Papá, con mi hermano mayor Luis, que ya manejaba, le ayudaba a manejar los negocios, le prepara 4 documentos de 10 mil pesos para pagarlos de a poco y pagándolo. Cuando llega le dice, acá están los documentos. No, entonces no te doy la plata. ¿Y por qué? No, mano. Mi hijo mayor ya lo sabe. Lo sabe mi señora y lo sé yo, 3. Vos ya lo sabes. Luis, tu hijo, ya lo sabe. Avisarle a la Catalina, o sea, mi madre, claro. que lo sepa ella también. Con ustedes 3 y 3 en los nuestros, no hace falta documento. Le rompió los documentos y le dio los 40 mil pesos. Andá a buscar, pues, no me hables mal de los gubiones a mí. Nunca voy a permitir que me hable mal de un gubión porque yo llevo eso ahí como algo sagrado. Para nosotros fue algo... Sí, sí, la salvación, la salvación. Algo tan puro. Es la palabra, creen en la palabra. Ahora, se ha perdido eso. Ahora ni con el documento, ni con el cheque, ni con nada. Olvídate. Se perdió mucho. Olvidate. No todo, pero... Porque hay ejemplos de gente, todavía quedan gente con digamos... Con palabras. Cierta tolerancia y palabras, sí. Sí. Oscar, ¿te ha tocado a vos a lo largo de la vida vivir también? Ahora, si me perdona, hablando del colegio... Hay una historia que acá en Jesús María hay un doctor Canalda, creo. El doctor Pedro Canalda. Pedro Canalda, que es historiador. Sí, sí, sí. Y abogado. Y le voy a pedir, pero se lo voy pidiendo ahora. Voy a hacer casi un desafío. Bien. Él es muy íntimo. Mira que esto queda grabado. No importa que quede grabado. Íntimo amigo. Por favor, te pido. Íntimo amigo de un sobrino mío. Sí. Domingo de Fabro. Uh-huh. Filatelista. Paso el chivo. Claro, porque forman parte de la... Sí, bueno, entonces, claro, son del grupo. De la asociación, claro. Y por ejemplo, hasta Jesús María tiene que hacer un acto de hacer un personaje que está olvidado totalmente. Colonia Cabrera había un maestro, era maestro y director de la escuela nuestra, de primero, segundo y tercer grado. Uh-huh. Y en aquellos tiempos, ser socialista pasaba a ser anarquista. Claro. Y eso no hasta mi hermano me dijo, Oscar, pegate el salto porque te vas a ir a problemas con... Claro, ya te tildaba. Había cierta gente que no los voy a nombrar porque voy a tocar medio fuerte, pero que el doctor se va a encargar de él de investigar. ¿Vos crees que hace falta una historia? ¿Con qué personaje? Este señor es el abuelo de mi sobrino. ¿Cómo se llama? Abuelo, Domingo del Fabro. Domingo el mismo Fabro. Nombre de mi sobrino. El padre del Fabro es casado con una hermana mía, Luisa del Fabro. Bien. Luisa de Olivo. ¿Y vos crees que hace falta rescatar eso, digamos? ¿Y por qué? Porque a la escuela esta de la colonia iba, a este señor del Fabro lo matan con una escopeta. Lo mata un señor Marquesini. Por orden, sé, pero no lo puedo decir. El Canalda se encargará de dilucidar ese crimen. Pero aparte de esto, este director era secretario de la Municipalidad de Jesús María. Un hombre con un bocho muy especial, era secretario de la Municipalidad de Jesús María. Funcionario. Funcionario. En aquellos tiempos era de la época de Céspedes, estamos. Y la madre, la hija de él, Fabiola Romanuti, casada con Fabiola del Fabro, sí. casada con don José Victorio Romanuti, padre del negro Romanuti, famoso negro, que son los chicos que tienen sí, 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 la feria, todo eso.
la hija del matador se sentaba al mismo banco con la hija del director de la escuela. Por Dios. Que era la Fabiola del Fabro, que se casó con Romanuti. Y estaban sentados en el mismo banco. Y este hombre, después, el pobre del Fabro, muerto, chao. Se pusieron una placa ahí y se acabó. Se terminó la historia. Nunca se investigó nada. Y quedó que lo mataron porque era anarquista y un anarquista había que liquidarlo. Y eso algún día tenemos que eso aclarar. Reflotarlo. Y reflotarlo por los bisnietos que tiene, por los nietos y los hijos que tiene don del Fabro, ¿no? Estamos hablando con Oscar de Olivo. Perdóname que toca un tema un poquito fuerte, pero a veces te toca en la vida aclararlo, ¿no? Y qué mejor que este momento. Totalmente. ¿Qué más quiere preguntar? Oscar, nos tenemos que... Que cortar. Que ir ahora, pero la verdad que va a quedar para otra ocasión seguir charlando con vos. Me han quedado... Sí, hay muchas cosas lindas, hay historias bonitas de la zona. Hay anécdotas de Jesús María, de con los gringos de la colonia, la gringa, que estos morochos iban y no... O sea... Sí. O sea, nosotros pero, nos faltó la parte más jugosa. Pero, de la pero algún desquite por ahí teníamos también, ¿no? Sí. Oscar, querido, sí. gracias por venir. Gracias a ustedes por la atención que me han dispensado de expresarme en algo de nuestra querida colonia Carolla. Y también de Jesús María, una zona muy rica y lo más rico es la gente que tiene. ¿Estamos? Gracias, muchas gracias. Oscar de Olivo, una institución en Colonia Carolla, en toda la zona, quisimos tenerlo aquí. Nos ha quedado pendiente un montón de preguntas más, pero seguramente lo invitaremos nuevamente para que vuelva a sentarse aquí en la mesa chica. Ha sido un honor para nosotros tenerlo aquí, así que nos encontramos nosotros el próximo martes. Sí, dígame. Vos. De paso, un saludo al señor presidente de... A Omar Fantini. A Omar Fantini y al el que fue presidente hasta hace poco. Y es vicepresidente. Y es vicepresidente. Marcelo Curán. Mi gran amigo Marcelo Curán. Bueno, perfecto. Para ellos un abrazo grande. Perfecto. Gracias. Ahí está. Nos despedimos hasta el martes próximo. Gracias. Gracias.